buenas, mi nombre es Pablo y vengo a enseñaros cómo empezar a hacer Unity. Para ya quien tenga un poco de nivel patinando, ya podemos empezar a practicar unos derrapes. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que siempre que queremos empezar a derrapar hay que tener una posición base. Si no conseguimos esa posición, la posición correcta, no saldrá bien y nos frustraremos al empezar a derrapar. Entonces, la posición correcta sería flexionando rodillas, flexionando tobillos y también intentando no inclinar el tronco hacia adelante ni nunca hacia atrás, porque al final podemos caer hacia atrás y si no inclinamos hacia adelante, podemos caer hacia adelante. En primer lugar, tenemos que tener un nivel básico para empezar a practicar este derrape o estos tipos de derrapes, que sería poder controlar bien patinando un pie, porque si no controlamos bien patinando un pie nos va a dificultar mucho el poder progresar bien en derrapes. También estaría bien saber patinar un poco hacia atrás y ya está, simplemente eso, controlando la velocidad, teniendo en cuenta que para hacer los derrapes tenemos que sprintar, así que esos son como elementos básicos para poder dar comienzo a entrenar derrapes. También tenemos que tener muy en cuenta el tipo de suelo. Depende mucho del suelo la posición que nosotros tengamos que adoptar. Quizá hay suelos que tengan más fricción, entonces nosotros necesitamos dejar el peso más atrás que otros suelos que tengan menos fricción. También depende mucho del tipo de rueda que queramos usar para hacer los derrapes, así que siempre es bueno preguntar en tiendas qué tipo de rueda recomiendan para determinado suelo. Para comenzar, el primer derrape es el acid, y para hacer acid necesitamos flexionar muy bien en la entrada. Tenemos las rodillas flexionadas y el tobillo flexionado, notando la espinilla, tocar la lengüeta de la bota del patín. Entonces el peso siempre irá a la parte de atrás, donde tenemos la pierna de atrás, la que nunca derrapa, la que está patinando. Entonces es cuando podemos colocar la otra pierna adelante y intentar que esa pierna no tenga casi apenas peso, para que nosotros podamos deslizar y llegar hacia un derrape largo, dejando el peso en la parte de atrás, como he dicho antes. Igual pasa en acid wheeling, que la diferencia única es que la pierna que está patinando está a una rueda. Eso realmente en muchos casos no lo complica, lo hace incluso más sencillo, porque permite separar más las piernas y poder inclinar mejor la de adelante para poder alargar más el derrape. Cuando ya controlamos muy bien el acid wheeling, que lo podemos hacer en cualquier suelo y con control, sin caernos ni desequilibrarnos, podemos comenzar a probar cuando acabemos el acid wheeling, colocar el Unity. Colocar la posición en Unity, que es la que estaréis viendo en los vídeos. Cuando ya controlamos muy bien el acid wheeling, la rueda del pie de atrás, la que está en wheeling, la podemos utilizar como pivote para poder colocar el Unity, la posición en Unity. Yo recomiendo que cuando estemos empezando a aprender, controlar el acid y cuando acabemos el acid wheeling y esté parado, empezar a colocar el Unity. El siguiente paso sería ir acercándonos más a la posición de Unity, así que cuando tengamos el acid y tengamos aún un poco de velocidad, vayamos poniendo el pie atrás. Así comenzamos a hacer el Unity. Realmente la entrada del derrape en Unity es igual que la del acid, por eso mismo se empieza a aprender primero el acid. El siguiente paso ya es comenzar directamente en Unity, que sería como hacer un pequeñito acid y después colocar el pie atrás. Y ya teniendo la misma posición desde el acid que teníamos, quiere decir con el peso detrás y controlando bien la fuerza, podemos alargar el Unity poco a poco. Tenemos que tener muy en cuenta la posición de los hombros. Sabiendo bien la posición básica, que sería controlando los hombros, que nunca vayan al contrario de la cadera, ¿sabéis? Los hombros serán un timón para la cadera. Si nosotros los hombros tenemos girados, la cadera también va a girar. Teniendo eso en cuenta, tenemos que intentar mantener el hombro hacia la velocidad, hacia donde vayamos a hacer el derrape. Entonces eso nos obligará a colocarnos de lado. El Unity es un derrape en el que estamos prácticamente de lado. Digamos que en una posición de L, donde el brazo principal va a señalar dónde vas y el otro va a ser una 90 grados más o menos. Eso obligará a que coloques bien la posición de los pies. Otra cosa que tener en cuenta es que cuando hagamos Unity tenemos que sentir las dos espinillas chocándose entre sí para poder bloquearlo y que nunca se nos abra y que nos caigamos.
Espero que consigáis acabar haciendo el Unity. Ir poniendo en los comentarios a ver cuál es vuestro progreso, si tenéis alguna duda y tal. Y yo me encargaré de responderlo. Y quiero ya empezar a ver vídeos vuestros dándole caña al derrape. Un saludo. ¿Hasta cuándo es?